Cari, no, le cambiaron su asiento, saluda. Ya me voy a ir parado, me tocó parado. Me tocó parado porque ya no hay lugares. ¿Este? Sí. Ok. No, no here. There's one. No hay bronca, a mí nada más denme café, yo aquí me acomodo. Me tocó parado. Me revisaron mi mochila como unos 20 minutos otra vez. Se ve siempre sospechosa. Como traigo muchas bolsitas, dijeron, no, hace cuánto traía algo. Y empezaron a revisar y nos subieron como 20 minutos. No, 15, ¿no? Sí. Bueno, pues ya vamos a buscar nuestra sala, que es de Volaris, pero no sabemos, Viva Aerobús, pero no sabemos cuál es. Así que, a buscarle. Estamos en la sala de espera. Les voy a enseñar. Nos tocó piso, sala de espera. Bueno, la situación es que está lleno el aeropuerto. Y bueno, esa es la primera. La segunda es que muchos ponen sus mochilitas. Y la tercera es que muchos de plano se acuestan así en tres filas. Me da pena ir a grabar a las gente que están dormidas, ¿verdad? Porque pues vamos a despertar. Pero sí, ahí los viajeros sean conscientes, ¿no? Las mochilas no se van a cansar. Y pues si se quieren dormir, pues sí, avientes el pisito ahí. Está más cómodo que ocupar cuatro lugares. Bueno, pues estamos esperando nuestro vuelo para Nuevo Laredo. Allá está ya nuestra sala. Después de mucha búsqueda. Pues según todo va a tiempo, ya vieron el título de este video, mi título está muy agresivo. Viajando en la peor aerolínea de México, la quinta peor del mundo, ahí les cuento. Y está lloviendo. Está lloviendo. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va en este vuelo. Llegando a Nuevo Laredo nos volvemos a comunicar, mientras vamos a ver unas imágenes de cómo nos va en el vuelo. Y pues, nosotros seguimos aquí en nuestra sala VIP, mira. VIP piso. Nos tocó la sala VIP piso hoy. No abrochar su cinturón de seguridad hasta la indicación de la tripulación. Today, we're expecting a high volume of passengers. To make our boarding process faster, please ask for support from our flight attendants to locate your seat and to find space for your baggage. As a courtesy to the passengers who are about to board, it is important to keep the aisle clear as grabar para mi video. Está Cari, no, le cambiaron su asiento, saluda. Ya me voy a ir parado, me tocó parado. Me tocó parado porque ya no hay lugares. Hola, caballero, ¿cuál es su número de 36. ¿Si alcanzo o me voy parado? Adelante. Sí, ¿eh? 36. ¿Este? Sí. Ok. No, 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 me tocó para nada. 36, ya te digo. Sí. 36E. Okay. A ver. Hay una chinita que dice que no. Perdón. Ah, no. Es que ella me dijo 36. Es que como no se confunde, me da miedo. Gracias. Estoy aquí con la chica de mi aerobús. Ya me viene aquí por un cuernito. Ahí saludos a todos. Ahora que lleguemos al millón ya te vas a dar cuenta qué canal es. Ok. Bueno, vamos a apagar. ¿Son dos cuernitos? Son dos cuernitos. ¿Qué botana y qué refresco? Doritos Nachos. Y el refresco, una coca. Uh-huh. ¿Y el otro qué puedes tener de refresco? Tengo coca. Thank you.
Y bueno, ya estamos en Nuevo Laredo. ¿Cómo te fue tu viaje? Ay, frustrante. Me cambiaron mi lugar. Pagamos más dinero para que me dejaran en la ventana porque yo no conocía Nuevo León. Nuevo Laredo. Tampoco Nuevo León. Y que me cambian el lugar, me mandaron más atrás, me mandaron en medio como sándwich. Como sándwich, así. Bueno, ya ustedes vieron, es un avión de tres filas y tres filas, un Airbus A321. Y bueno, el video se llama así, ya ves, lo hicimos allá en Ciudad de México, se llama Viva Aerobús, la peor línea aerolínea de México. Sí, es la peor en estos aspectos. Los aviones son muy buenos, son Airbus 320, 321, muy modernos. Pero hicieron un sobrecupo, estuvieron metiendo gente de más, iba llenecito el avión. Y bueno, a ella le compré un boleto, se colea. El piloto, pues son pilotos, me imagino que más baratito, ¿no? Pero bueno, sí estuvo feo el aterrizaje. El despegue se entendía porque nos dijo que va a haber turbulencia por la lluvia. Cuando aterrizó yo decía, agarra el volante, porque se hizo así. Una señora delante de mí gritaba, ¡ay, ay! Bueno, gracias a Dios que paró la lluvia, que si no, ¿cómo nos ha ido? No, este nos patina y nos cruza hasta Texas, porque iba, pero si no. Y luego se inclinaba así un montón el avión, la verdad estuvo divertido. Con muchas turbulencias. Sí, divertido, como bueno, en la montaña rusa, algo así. No, nos comimos un sandwichito, ¿qué tal estuvo tu sandwichito? No, estuvo súper bien, porque la verdad sí, con esas coleadas que daba el piloto, sí, ya me estaban dando ganas de volver el estómago, y sí necesitaba como echarle algo a mi pancita. Para el susto, pan para el susto, un bolillo. Chilango, sí. Para el susto. Bueno, ¿qué más experiencias tuvimos? Ahí, bueno, le compramos tu asiento, pero el asiento no existía, era el 25. Ah, sí, no existía, era el de la puerta de escape. Y no había asiento. Y cuando le dije a la chica, a la azafata, me dice, es que mira, y, o sea, me señala y pues no había asiento. Sí, estuvo bien triste. ¿Dónde me siento? Bueno, el siguiente video es me dieron un correo, que mandé un correo con la situación que sucedió para que nos reembolsen esa parte, porque no se usó el asiento que nos asignaron. Sí, no se vale. Además, muchos, yo creo que ni siquiera pagaron por el asiento de la ventana. Sí, iban dormidos. ¿Saben por qué? Porque iban dormidos, bajaban la cortina y yo así, yo quería ir viendo. Sí, y la verdad estaba muy bonita la vista porque se despejó, ¿qué será? Yo creo que por Querétaro. Alcancé a ver unos pedazos y eran mucha montaña. Sí, estaba muy la montaña muy bonita. Monterrey, la ciudad de las montañas. Y bueno, pues ya estamos aquí, estamos esperando nuestro transporte, nuestro coyote se llama Cruz a Ríos, nos dijeron que lo esperáramos aquí, Cruz a Ríos. No es coyote, va a ser puro cotorreo porque si no lo van a meter a Cruz a Ríos. No, nos vamos a quedar en el hotel, ¿qué te dije? Holiday Inn, y ellos nos van a mandar un transporte, les vamos a grabar ese, pero en otro video, ese es otro video, porque este ya se acabó. Bueno, recuerden suscribirse, manita arriba, compartir, y bueno, de Viva Aerobús, ahí sí les ponemos un tache bastante mal eso de que llenaron el avión, todo era... Las azafatas bien lindas. Ah, sí, sí. Hay... Muy amables y siempre muy cordiales. En realidad el personal, bonitos, desde el mostrador se portaba muy bien, el problema es que alguien en el sistema llenó de asientos, el vuelo. Cambiaron asientos, o sea, hicieron un desorden por sobreventa. Poquito, con uno más se van parados. Bueno, y un dato que les quiero contar. Venía lleno de gente como que se veía que quería cruzar así. Digo, no, venían de turistas. Sí, venía gente muy trabajadora. Muy gente, venía mucha gente trabajadora. Espero que haya mucho trabajo aquí en Nuevo Laredo porque había mucha gente que venía con ganas de trabajar. Venían de vacaciones de allá para acá. Venían de vacaciones. Sí, yo creo que por eso se llenó el avión porque no sé si están fechas de ya. Regresar a la chamba o de qué. A la pizca. Bueno, pues trataremos de conocer Nuevo Laredo. Regresa a la pizca. ¿No? Estamos aquí a espaldas, a la pizca, sí, a espaldas del aeropuerto. Hay mucha seguridad, esperemos poder grabar zona fronteriza. Obviamente no se puede andar con la cámara por todos lados porque son zonas federales. No pueden grabar dentro del aeropuerto, pero no. Por ahí salieron unas tomas. Sí, pero no le avisen al gobierno. No, la hicimos, lo que pasa es que mucha gente se paraba y entonces decían que no porque la turbina todavía estaba andando. Todos los hacían moverse de la pista, pero en realidad no graben en zonas federales, aeropuertos, puertos aéreos, puertos marítimos. Aunque como es divertido. Como el puente que vamos a ir a grabar al rato, no graben ahí. Vamos a ir al puente Juárez. Juárez Lincoln se llama. Porque la mitad es Juárez, de nosotros, y la otra mitad es Lincoln. Bueno, pues ya nos vamos. Saludos desde Nuevo Laredo. Suscríbanse, manita arriba, compartir. Hasta la próxima, dice el bebé. Chao, chao.